Oración de la mañana de hoy martes 7 de septiembre del 2021. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarme en esta oración. Dame la fuerza de tu espíritu para iniciar el día con fe y esperanza, para hacerle frente a todas las situaciones que se presenten. Señor, gracias por otro día más. Te alabo y te bendigo por todas las manifestaciones de amor que has tenido conmigo a lo largo de mi vida. Quiero que hoy me concedas el don de la fe. Toma posesión de mí. Entra en lo más profundo de mi ser. Condúceme en todo y haz que viva como hijo tuyo, permaneciendo en tu palabra, para que por ella me des vida. Dame las virtudes necesarias para que en esta jornada pueda cumplir con los designios que me ayuden a alcanzar la salvación eterna. Dios, enséñame cada día a tener un corazón lleno de felicidad y bondad con todas las personas que me rodean. Bendito seas, porque tu voluntad siempre es recta y alegra mi vida. Gracias, porque llenas de fuerza mi alma para que siga luchando, porque no permites que resbale mi pie, sino que me mantiene seguro en el camino de la vida. Te pido, Padre, que en este día me bendigas con tu protección. Te pido que cuando no pueda seguir adelante, seas tú el baluarte que me sostenga y me ayude a seguir en la batalla. No hay problema más grande que no me ayudes a resolver. No hay dolor más profundo que no consueles. Por eso creo en ti y no pierdo la fe en que estás conmigo siempre. Sé que caminas junto a mí y me proteges como un niño en brazos de su madre. Gracias por hacerme sentir que puedo salir adelante y que este día será de bendición en tu presencia. Te agradezco por darme una familia y te pido por todos aquellos que no tienen familia de sangre para que los bendigas y los hagas sentir parte de una familia espiritual. Señor, te pido que me ayudes a sanar las heridas del pasado que no me permiten avanzar siempre. Hay algo que me las recuerda y que me dejan estancado en el orgullo, en el rencor, en el resentimiento y el remordimiento, para que sea libre y pueda permanecer siempre a ti. Mi Dios, te pido que me toques con tu espíritu para poder vivir plenamente las oportunidades que pones en mi día. Permíteme vivir plenamente mi presente. Derrama todo tu amor sobre mí y las personas que amo, para que enfrentemos los retos de la vida con unidad, paciencia y fortaleza. Pido también por todas las personas con las que he tenido alguna dificultad y con las cuales no he logrado un lazo cercano. Permite que mi corazón se libere de todas las cadenas del orgullo y el resentimiento, que pueda amar con generosidad a todos mis hermanos. Señor, por el amor que has derramado en mi corazón, guardo tus palabras y las convierto en norma de mi vida, para que en todos los lugares donde estoy, cada día reine la paz y el amor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te pido que si en tus manos está, que yo pueda ofrecer ayuda material para compartir con el que menos tiene. El Señor bendiga a través de mí la bendición para dar. Que así sea. Amén. Oremos. Amado Padre, en esta hermosa mañana, te pido y hago oración por todo mi hermano y mi hermana que me escucha en este momento, para que calme su mente, toque su corazón y los cubras con tu manto sagrado. Protégelos, Señor. Guíalos en este día. Ilumina su camino con tu poderosa luz, Señor. No te olvides de todos tus hijos
que sufren y te imploran ayuda con lágrimas en sus ojos. Padre, por aquel hermano enfermo, aquella hermana que está sufriendo de alguna enfermedad, no lo desampares, Señor. Bendícelos, cúbrelos con tu sagrado manto, para que sean protegidos en todo el momento del maligno. Te pido, Señor, para que este día sea un día bendecido de buenas noticias para todos nosotros. Todo esto te lo pido en el sagrado nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Si te ha gustado esta oración, te invito a que la compartas, le des una manita arriba y me dejes un comentario escribiendo la palabra amén. Mi nombre es Antonio A. y esto es Oración para Dios. Como digo siempre, suerte y bendiciones. Hasta pronto y gracias.